Che, pelado querido, sí. ¿Viste que aparecieron militantes de la Libertad Avanza en la India? A ver. Tuiteando. Es muy impresionante. A ver, no lo tengo eso. Pero el conocimiento que tienen los indios en la India, ¿no? De la realidad argentina, del kirchnerismo, de la educación. Sí, de varias ciudades. Mira, hay una. Hay uno desde. Mirá, poné. ¿Cómo mirá, se lee? Eso? Este es uno, por ejemplo, que se llama Jalish Shishol, ¿no? Mucho gusto. Claro. ¿Qué dice abajo? Espérate un poquito. Está muy, sabe está muy metido con la interna. Jalish Shishol, que es hindú, tuiteó ayer en el medio de la marcha, qué sé yo, el kirchnerista más destacado afirma que van a cerrar la universidad. ¡Amigo! Ya vos, un indio hablando así. ¿Qué hacés, amigo? ¿Qué hacés, amigo? ¿Qué hacés, amigo? Amigo, esa falsedad la utilizaron en la campaña y no les resultó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está muy metido para, ¿y el con de arriba quiere? Está muy metido con la policía. El de arriba, el de arriba se llama Kumbrach Gengra JSM, ¿no? Ah, claro. Parece una marca de auto. Sí, qué sé yo. Que escribe, eres una gorda y jodidamente no. Virgen y quieres juegos baratos, no sé de qué. No, pero me interesa el de Prakash Verma. Claro. El de Prakash abajo. Verma también, ¿no? Espérate. Buscá Prakash Verma, ¿de dónde es el...? Imagínate, os aprueba sí, el proyecto. Es de una ciudad, es de Nueva Delhi. Y desde Nueva Delhi, muy metido. Claro. En la sí. Fíjate cómo está muy metido en la realidad argentina. Está bien, porque este de Sanata, fíjate, Edu. No, no sé. Con la sí, diferencia, horaria, dice, con la diferencia horaria. Sí, sí, sí. Desde este Nueva va a rabiar, dice. Este va a rabiar, cierra sí, dice. Imagínate cuando se apruebe el proyecto de ley de bajas de aranceles a la tecnología. Este va a rabiar. Mirá, desde Nueva Delhi, el tipo. Te escribe. Sí. Es bueno, genial. Se copó con la selección argentina, Edu. Después, en el mundial Balram Shim Chauhan. Ah, ese sí, pues. Ese sí, este es jodido. Que tiene 31 seguidores en la India. Che, pero este era... También muy metido en la. Entendemos. El kirchnerista más lúcido dice que van a cerrar la universidad. Flaco, flaco. Mirá en la India. ¿Qué hace, flaco? Flaco. Esa mentira la usaron para la campaña y no les fue bien. Bueno, entendemos que como vive en la India, se come algunas tildes, ¿no? Indios libertarios, sí, ¿no? Indios libertarios. A vos hablando de esto. Esto parece que son indios libertarios uno caputistas. Era de Sanatan, uno era de Sanatan, ¿no lo viste en la ciudad? No, no, pero lo grave de esto, en serio, que detrás de esto habría, esto sería una granja de gente de carne y hueso, ¿no? No vamos a hablar de trolls, una granja de gente de carne y hueso en la India que habrían sido contratados por el señor Santiago Caputo. Así que, qué sé yo. Porque la verdad que muestran un llamativo conocimiento de la cuestión universitaria argentina en la India, ¿no? Y de la realidad kirchnerista. Y la política presupuestaria, Edu. Están muy al tanto. Muy pero bueno, por ahí. Pero en muchas cosas tiene razón. Plata para la granja esta hay. Ay, Dios mío. No sé por qué. Hace como 2 semanas no entro a Twitter. Es raro, ¿no? Es raro. Es raro.